Frena de eso, noticias. Saludos, compañeros, afiliados, público en general. El día jueves 14 de septiembre se agotaron los primeros 15 días de conciliación que mantenemos con la empresa Parsa S.A. El Sindicato de Técnicos en Mantenimiento de Aeronaves de Panamá, SITECMAP, mantiene negociaciones con la compañía aérea Parsa S.A., Air Panama, desde el pasado 4 de septiembre para pactar la nueva convención colectiva. Los representantes de los trabajadores denuncian el poco interés y las artimañas que utiliza la empresa para tratar que los trabajadores desistan de sus justas aspiraciones. Nosotros como sindicato creemos en la seriedad que conlleva la negociación de un convenio colectivo y por tal razón solicitamos a la empresa seriedad a la hora de presentar sus contrapropuestas en la mesa. Para nosotros es una ofensa que se nos presenten contrapropuestas que luego sean retiradas de la mesa. Recalcan que de no alcanzar un acuerdo, el sindicato se vería obligado a ejercer su legítimo derecho a huelga. La misma daría inicio a mediados del mes de noviembre. Sí, es así mismo. Así es. Bueno, nosotros hicimos. Con el objetivo de llevar a los afiliados los informes puntuales de todo lo que se ha desarrollado hasta la fecha, se realizan reuniones y debates, así como asesoramiento de parte de los equipos técnicos. Tal es el caso del pasado sábado, donde se definieron algunas estrategias. Se realizó una reunión el día sábado en donde, en común acuerdo con los trabajadores, quedamos en realizar un piqueteo el día jueves 21 de septiembre en los predios del aeropuerto Marcos A. Gelabert. SITECMAP llama su membresía a realizar acciones de presión ante la arrogancia de la empresa para con los negociadores. Se plantea un piqueteo para el jueves 21 de septiembre a las afueras del aeropuerto Marcos A. Gelabert. A todos los miembros del Sindicato de Técnicos en Mantenimiento de Aeronaves de Panamá, SITECMAP, que el día jueves tendremos este piqueteo en horas del mediodía. Esperamos su asistencia y recuerden, compañeros, que sin luchas no hay victoria. Frena de eso, noticias.